que nacimos y moriremos bosteros. Como ustedes. Por eso hacemos esto. Te vamos a contar las cosas como son. Aquí comienza Diario Xeneize Radio. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Diario Xeneize aquí por Radio Demos. Estamos en el postpartido, Boca jugó en Mendoza ayer por la tarde con público visitante, hubo muchísimos hinchas de Boca Junior, 14.000 personas de Boca, pero esta vez oficial, ¿no? Hinchas visitantes, no neutrales, ni ninguna tramulla extraña que se venía haciendo desde que se suspendieron los hinchas de los dos clubes en los estadios. Boca llevó una multitud de gente, pero no pudo plasmar en la cancha toda esa pasión que transmitió el hincha de Boca desde las tribunas. Fue un 1-1 donde Boca intentó, tuvo algunos ratos de fútbol, lo vamos a estar viendo en el resumen, pero no pudo cerrar ese resultado a favor que tenía. Boca tenía el 1-0 con gol de Peruzzi, que tuvo un buen partido en ataque, sobre todo como siempre, y el retroceso a Boca le costó muy caro. Las falencias tal vez en un mediocampo que falta un poco de gente y en el retroceso de los laterales terminaron desembocando en el empate final, que fue 1-1 y que poco sirve, aunque el campeonato es muy pero muy largo, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar, porque uno puede decir que Boca está quedando lejos de la punta, pero faltan 27 fechas, así que no hay que ser tan dramáticos con los resultados, sí tal vez con los rendimientos. Vamos a estar teniendo algunas entrevistas, algunas de color, algunas históricas. Y como siempre, las efemérides, los ex Boca y todas las secciones que les traemos aquí en Diario Xeneize. Bienvenido Kevin, bienvenido Nico, bienvenido Lea, bienvenidos todos a Diario Xeneize. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Lea? Te saludo Lea, Kevin, a todos del otro lado. La fiesta estuvo afuera. Adentro, se podría decir vulgarmente que le faltó 5 para el peso a Boca. No creó situaciones de gol, sino que insinuó muchísimas veces. Llegó con pelota dominada a tres cuartos en los pies de Centurión, en los pies de Pavón, en los pies de Carrizo, con Pérez, alguna de Benedetto, pero nunca llegó a plasmarlo en peligro real en el arco de Godoy Cruz. Boca estuvo, me pareció que estuvo bien en defensa, la pareja de centrales se afianza, salvo en la jugada del accidente del gol. Los laterales bastante bien. La dupla de mediocampistas me parece que se van conociendo cada vez mejor. Cubas lo veo cada día más afianzado. Para mí jugó un gran partido, fue el mejor del equipo. Aunque algunos estén operando para que salga. Increíble, la verdad que hoy que hayan nombrado Cubas, que Cubas sea el que debe salir, cuando fue el mejor del equipo y está cada vez mejor en lo que es la marca y animándose más a cruzar la línea de la mitad de la cancha y llegar con pelota dominada. La falencia me parece que estuvo en el ataque, como decía, falló el último toque, muy individualista Pavón. Vamos a tener un seguimiento especial de todas las jugadas que se nerfó, dicho mal y pronto. Centurión también poco impreciso, y el gran problema de ayer, que fue el 9. El 9 que no, lamentablemente no le salió nada. No pudo ser pivot, no pudo bajar un pelotazo, no se pudo asociar, y cuando tuvo para definir no lo pudo hacer. Pero bueno, el equipo me parece que sigue en crecimiento y hay que esperar. Lea. Compañeros, ¿cómo andan? Saludos a los tres de acá y los que están colaborando desde afuera. Del partido de ayer, yo creo que habría que ver varias cosas. La primera es que no me llama la atención, sino que Boca se repite en errores que uno pensó que después Independiente del Valle no iban a ocurrir más, que es que Boca, aún ganando, le dan goles de contraataque. Hay dos imágenes muy claras, que las vamos a ver después con detenimiento. En el gol de Godoy Cruz, por ejemplo, que nace un despeje largo, hay 6 jugadores de Boca en ataque contra 5 defensores de Godoy Cruz. Boca ganando 1-0 en el Malvinas Argentinas.
un minuto antes de ese gol hay una seña de Sara con, haciendo 4 con el dedo. No sabemos si estaba pidiendo que vuelva al 4, armar una línea 4 o jugar 4-4-2, o avisando que Godoy Cruz estaba jugando con 3 puntas y medio en ese momento. Pero la realidad es que Boca lo agarraron 2 contra 1 después de un choque desafortunado entre Vergini y Cubas, y quedamos 2 contra 1 y gol. Del tema del 9 de Boca es para hablar. Lo que me llamó la atención más del 9, de todo lo que remarcaba Nico, que adhieron todo, es que le tocó jugar contra un central que es bastante livianito y no es muy grandote como es Alvarado. Yo pensé que él, aprovechando el pelotazo largo, que Sara saca muy largo, sí. Y también vamos a ver el compacto de Boca, que tiró muchos pelotazos, es como el 9 de Boca no fue lo que también hacía Caleri, lo que en su momento también remarcamos hasta incluso de Osvaldo, de ese pivoteo, ese peinada, que ahora tenemos a Palermo en la camiseta, que él era el número uno en eso, de peinar e ir a la segunda jugada con posesión de pelota, no así al estilo Falcioni, que era un Bartoleo y que sea lo que Dios quiera. Con un 9 que la sepa bajar, tal vez para esa posición Bou tendría más mejores cualidades en, sí, a lo que es el bajar la pelota, no, si, no sea dentro del área. El tema es que Boca no mete la pelota en el área porque tanto Centurión como principalmente Pavón están empecinados de donde la agarran para tener el arco. Entonces ahí es complicado asistir al número 9. Kevin, bienvenido. Bienvenidos después de tanto tiempo. No, lo que yo quería plantear básicamente que ¿quién dijo que Benedetto es un 9 de área? Siempre lo fue. Tal vez su paso por México. Porque Benedetto, cuando estuve repasando cuando debutó en Arsenal, era un muchacho que jugaba de segunda punta. Fue a México, querido protagonismo, lo pusieron adentro del área, pero Benedetto no tiene la altura para ser 9. Y ahí me parece que es donde Boca está, se está equivocando en el concepto, en el armado del equipo. Benedetto es un excelente jugador, claro. Todavía no ha demostrado. O sea, si Benedetto no es 9 de área, no hay 9 de área en el plantel entero, claro. Boca. Una cosa, una falta. Y el de San Lorenzo, que era nuestro, no para hacer goles. Y no solo eso, porque a ver, sumo a lo que dice Kevin. Este es un problema que no nace a mitad de año, que nace a principio de año. Sí, con Caleri, con la salida con de Caleri. Con la salida de Caleri, Osvaldo que se lesiona, sí, rápido, y ahí es cuando encienden las alarmas de che, se lesionó Osvaldo, no hay nadie. Ahora, ¿repetís el error en un nuevo mercado de pases? Y no solo eso. El precio. ¿No? Sin haber 9, Guillermo decide echar a Osvaldo. Y que Tevez no juegue más de 9, que era el 9 inicial. Esa es una decisión correcta. Porque sí. Ni Tevez quería jugar de 9, ni estaba haciéndolo bien. A ver, con este formato de juego, un 9 que sea que anticipe el centro del primer palo o que cabecee las bolas que andan dando vuelta por el área, sobra. A ver, yo quiero sumar algo más a lo que dijo Kevin. No solo quién dijo que es 9 de área Benedetto, sino quién dijo que es el 9 titular de Boca. A ver, ¿en qué lo es? Pero ¿en qué momento se ganó ese puesto? En la cancha, digo. ¿En qué momento en la cancha se ganó que le devuelvan la titularidad después de la lesión? Bueno, para el técnico lo es. No, claro. Ese me parece que es. No, como no lo perdió en la cancha. Bueno, se lesionó al volver, varios, tiene que ser titular. Pero ¿cuántos partidos jugó Benedetto como para que, si Bou jugó mejor, no, las veces que le tocó jugar, no pueda decidir que siga Bou? No, igual, entiendo, o sea, me parece que es una regla tácita del fútbol. Pero lo que voy es ¿qué rendimiento de Benedetto estamos respaldando? ¿Qué rendimiento de Benedetto está respaldando Guillermo? Igual, ninguno. Si cuando lo tenía que usar, no lo usó. Convengamos que son muy pocos partidos. La fecha que viene son muy pocos partidos. ¿Tiene que jugar Benedetto o tiene que jugar Bou? No trajimos casualmente. ¿A que vio mejor? La camiseta. No, pero evidentemente no jugó el que vio mejor. O sí, ponele. Sí, pero sí. No el que jugó mejor en la cancha. Bueno, a Benedetto lo pidió Guillermo y a Bou no. Ahí hay ya una base, de origen. Siendo una segunda o tercera opción. Sí, tercera opción. El pido Carrillo, lo sabe todo el mundo. Y el 9 de Boca era Guanchope. Y Guanchope. Pero el punto es este. Palermo, cuando arrancó los primeros 6 partidos, no solo jugó mal, sino que jugó muy mal. Muy mal. Sí, hasta que le entró muy mal. Benedetto ya, minuto de juego. Benedetto ya hizo un gol oficial, hay que recordarlo, ¿no? Sí. Copa Argentina. Sí. Un caso metió. Y lo que tiene Benedetto, que Boca no lo está explotando, es la media distancia. Uh-huh. A ver, la media distancia Boca la está explotando además Pavón, Centurión, que también tiene un buen remate. No ha pateado todavía Benedetto el arco. Vamos a meternos, libre, ¿no? Si te parece, Lea, al resumen del partido ante Godoy Cruz, este 1-1 en el hermoso estadio que es el Malvinas Argentinas. Ahí ya vemos saliendo al equipo. Boca jugando a las 4 de la tarde. Tal vez no pasa tan seguido, ¿no? Un horario tan temprano. No, lindo clima, lindo marco. Espectacular. Sí. Miren lo que es esa imagen de la hinchada de Boca.
Todos esos muchachos hicieron la cola. El miércoles. La barra de Boca fue el miércoles a Mendoza y sacó las entradas, volvió porque tienen que laburar y fueron de vuelta el domingo. ¿Cómo se queda, no, la cámara con Pavón? El seguimiento. Es la figura de Boca. Es la figura de Boca. En este partido me falló, pero. Pero es la figura de Boca. Viene demostrando que no es estaba equivocado cuando dije que es el mejor jugador del era Guillermo. Es la figura de Boca, exactamente. Que Nico lo viene resaltando, que para mí era Lodeiro, pero hoy Lodeiro no está. Acá Centurión mostrando la capacidad que tiene para sacarse hombre encima, que es verdaderamente llamativo. Pero ahí tiene que tocar, ahí es donde tiene que tocar. Denle 10 partidos a Centurión y Centurión es la figura de Boca. Sí, está bien, pero la tiene que largar. Y tiene que jugar por afuera. No sí, le sobran condiciones. A ver, en este caso se extrañó mucho a Carlos Tevez. Para mí era correcto el ingreso de Carrizo con una punta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero el partido de Carrizo fue pésimo. Fue muy malo. Y Centurión lo sufrió, porque Centurión al no poder estar sobre la banda. Sufrió algunos pasajes del partido. Nos perdimos la primer gran jugada de Lustó, que amonesta a un jugador que pega sin pelota y no deja mandar el centro cuando había 2-2 en el área. Paul Fernández. Sí, era Paul Fernández. Bueno, ¿cómo pelean los dos de arriba? Dos delanteros barros. Muy buenos. Y los dos centrales los contuvieron bien, tanto en el juego aéreo como por abajo. Está bien destacar eso. Tuvieron un buen partido. Y el arquero de Boca decisivo, porque el gol de Boca viene tras una enorme atajada de él, como vamos a ver en cualquier momento. Sí, Mucha variante en la pelota parada mostró Godoy Cruz, intentando muchas cosas diferentes con distintos ejecutantes. Hay que decir que este Godoy Cruz no es el mismo que salió segundo en el campeonato pasado. No, para empezar, el mejor jugador que tenía en el medio campo, que Zucchi, lo tenemos nosotros. Sí, y que no tiene muchos minutos. Pero fíjate que acá se van a dar varias jugadas donde intenta cosas diferentes. Eso es laburo de la semana. Y a veces Boca trataba de salir en la contra y no llegaba. Acá Boca tiene tres jugadores que están a otro ritmo, que son Carrizo, Pavón y Centurión. Son tres jugadores que juegan un ritmo diferente. El problema es que uno de los tres termina bien las jugadas. No solo eso, las decisiones. No pueden estar los tres a la vez. No pueden. Necesitas una pausa, necesitas alguien que piense. Y lo dijo Guillermo en el post partido. Boca no tiene ningún jugador de las características que dice Guillermo. Le falta Lodeiro. Ahí es donde Pavón tenía dos veces para tocar la pelota. Boca no tiene ningún jugador. Boca hoy no lo tiene. Una de las mejores combinaciones de Boca en el partido. Sí, ahí Pavón dos veces tuvo para tocar la pelota y todos vemos que a Boca le falta alguien que piense dos minutos. Y si se libera un poco más a Pablo Pérez y se pone a Sebastián Pérez en el mediocampo, al lado de Cubas, no concentra. Yo lo quiero a Betancourt. Los colombianos no concentran. Está lesionado Betancourt. Sí, yo quiero ver a Betancourt en el lugar donde jugó Centurión. Acá lo que vemos, muchos intentos, muchos pases. Ahí va a jugar de Tevez. No, pero todavía le quedan dos fechas a Carlitos. No sé cuándo. Acá uno de los pocos enganches buenos de Benedetto. Y es bueno el tiro libre de Pavón. Tiro libre de Pavón, que intentó repetir lo que hizo en la Bombonera. No le salió, se le fue cerca. Sí, apostó al palo del arquero. Sí. Pablo Pérez, que vamos a tener un seguimiento de Pablo Pérez. Aquí que tocan Pablo Pérez y Cuba. Ahí ya está viendo cómo hay un tándem bien armado. Se están llevando bien. Tiene los dos buen pie, principalmente Pablo Pérez. Acá Carrizo que decide mal. Y Cubas tiene mucho quite, es muy, muy ordenado y muy equilibrado. Acá uno de los tantos pelotazos que vamos a ver más adelante. Después lo vamos a ver todos juntos, que eso va a ser más impresionante. Sí. Y ahí están los pases donde erra. Esos pases donde no son llegada de gol porque hay un yerro grosero en el último pase. Falta precisión. No hay un jugador preciso. Esta el jugador buena, que tiene que dar el estiletazo. Esa es muy buena de Centurión en función de Tevez. Pero después Carrizo define. No le sale bien el centro. Muy mal. Pero ahí, mirá, Boca está 4 contra 3. Y esa es donde erra el pase, porque Benedetto o la deja pasar o la puntea para su compañero. Pero el pase de Centurión era malo, porque no era para Benedetto el pase. Fue malo. Es que Centurión no juega de eso. No. Bueno, ahí esta es una de las jugadas más claras. 3 contra 2. Y Centurión se cae. Perdón, Carrizo. El Pachi mostrando que tiene otra velocidad y le falta la decisión. Es buen jugador el Pachi. Miren lo que es Godoy Cruz, ¿no? A ver, lateral genera. Uno lo ve a Messi y dice que llevar la pelota en velocidad y decidir es fácil, pero no es fácil. Es que lo hace. Y lo ves en el 98% del resto de los jugadores. El único que decide bien a esa velocidad es Messi, eso está clarísimo. Román siempre dice que Messi corre más rápido con la pelota que sin. Que es el único que lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Por eso no le vamos a exigir al Pachi Carrizo que sea Messi. Acabó muy bien Pavón, pero bueno, su necesidad crónica de patear al arco de donde sea.
Sí, que... Esta es una tajada que parece desapercibida, pero con Orión puede ser gol. Que es, la peinan al fondo, salir no, que no cierra y va a ir anticipando. Están en punta de pie. Están en punta de pie esperando. Eso con el arquero anterior pudo haber sido gol de Godoy Cruz. Recién era nada. Un tiro libre inexplicable de Benedetto. Sí. Y acá se termina a las rodillas de los rivales. Un primer tiempo con poco, ¿no? Sí. La verdad que con muy poco. Y una jugada clara. Clara no. No, porque Carrizo se cae cuando queda mano a mano con el arquero y Pavón no toca a Peruzzi cuando estaban 3 contra 2. El Pachi trasladando demasiado ahí, ¿no? Sí, acá el peligro se genera por inercia, por ir para adelante y por los rebotes. Boca empuja. Bueno, es parte del juego de Guillermo, ¿no? Ir a los apretar. La cantidad de jugadores de Boca, miren las imágenes, son hay paridad entre los jugadores de Boca y los rivales. Y eso también te marca la falta de inteligencia de no saber manejar la ventaja. No. Acá, mientras yo hacía el resumen, conté no menos de 30 laterales de Peruzzi. Mira. Boca atacó muchísimo por ese lado, no usando tanto a Fabra. ¿Sabes lo que me parece? 7 jugadores en ataque. No es mala esa, ¿eh? El único que usa un poco la cabeza en este Boca, en este preciso momento, es Pablo Pérez. Pablo Pérez. Sí, sí. Por Boca. Otra vez 4 contra 3. Otra vez Boca con superioridad en América y erran el pase. Sí, 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 no hay llegada de gol. A ver, Benedetto tal vez no tiene que hacer eso. Ahora, tiene un latigazo bárbaro, Benedetto. No patea el arco. No ahí, prueba. Ahí lo tenés. No patea. Y porque está tirado. Ese sí, no era Pablo Pérez el que intentó. Pero en Boca no vemos llegadas claras porque, no, porque siempre se decidió mal en el último, y esta, en el último momento. Esta si Benedetto salió un segundo antes también era una llegada clara. Lo que decíamos Nico, la pelota parada de Godoy Cruz. Sí. Bueno, miren la cantidad de jugadores de Boca de los rivales. Erra el pase, el pase sencillo, Carrillo, pase, 3 contra 1. Eso es gol, pero estaba mal pasada la pelota. Jugada calcada, remate, salvado. Boca ataca con mucha gente. En 3 cuartos, mucha gente. Esta es la que decía yo del remate de Pablo Pérez. En la anterior era Benedetto, sí. Pavón por derecha, Carrizo por izquierda, todo el partido. El gran pase de Pavón, brillante. Que se debería dar cuenta Pavón que puede hacerlo. Que no tiene por qué rematar en todas las jugadas. Hay que decir que a Pavón le ha resultado patear porque ha hecho varios goles. Bueno, ahí es el problema cuando presionás en forma tan lejana que queda un bache entre los dos cinco y los... Bueno, pero el problema es que no se adelanta el equipo. Claro, no puede ese bache, un hueco de 20... Hay otra vez el mismo hueco. No debería quedar ese bache. Es por eso que hay gente que critica y cuestiona la función de Cubas. Porque es fácil caerle al 5 cuando el equipo queda mal parado. Claro, pero cuando está tan atrasada la defensa. Sí, el tema del doble 5 es dependiendo de cómo juegan. Si juegan uno al lado del otro o uno delante del otro. Acá me parece que muchas veces quedan en línea. Pero y Cubas lo sigue. Miren el hueco, claramente se ve. Y esta no fue gol de casualidad porque se la llevó puesta. Peruzzi fallando la marca ahí, ¿no? Pablo Pérez, encargado de la pelota parada. No hubo una que haya generado peligro. No, la verdad que no. Y acá un remate inexplicable al arco de Pavón con 5 jugadores de Boca en el área. Bueno, eso es algo que tiene que hablar el técnico, ¿no? Si ve un video del partido, tiene que hablar y tiene que decir. Acá mirá, la jugada que marca. Decir, pateaste 10, tenés que patear. Ahí el gol de Boca. Es una gran atajada. Atajada muy buena de Sara. Sí, porque mirá, desde dónde patea, ¿no? Muy difícil esa atajada. No va el cuerpo. Tiene que sacar los brazos. En Avellaneda. Todo reflejo. Terminó adentro el arquero en el gol de Defensa y Justicia. Todo reflejo. Pero si te fijas, esas jugadas las sacaba Orión. Este tipo de jugadas las sacaba Orión. Sí, las que eran más al cuerpo y arriba. Acá vamos a ver la jugada del gol de Boca. Es una gran jugada. La mejor combinación colectiva de Boca en ataque de todo el partido terminó en gol. Casi te diría que la única que tuvo más de 5 pases en continuado. Lo que tiene esta jugada, que está Pablo Pérez, el 5 del equipo, adentro del área chica. Y el 4 cabecea. Toca 2 veces en la mitad de la cancha y termina al lado del área chica. Está agarrando confianza a Sara. Festejando similarmente. Sí. Muy parecido a Orión, sí, es verdad eso. Es muy arquero, me parece. La cantidad de jugadores de Boca en el área, ¿no? 5 jugadores en el área. 5 jugadores en el área. Pablo Pérez que en el tumulto.
Es muy inteligente. Reacciona bien. Esta característica del equipo está claro que tiene la firma de Guillermo Barros Esqueloto. Todos los jugadores metidos adentro del área. Y a Guillermo le gusta. Otra jugada donde los miren la cantidad de jugadores de Boca que hay y no está bien terminada. ¿Por qué patean al arco? Y esto es increíble, ¿no? Esto tiene que ser gol. Porque aparte lo hace muy bien. Uno que es un humilde delantero. Sí, el tema es que eligió mal el palo. Sí, ahí es el primer palo. Un humilde delantero. Si el delantero frente al arco le erra al arco, no podés perder. Si hay algo que no puedes perder es la mira en el arco. Eso no puedes perder. Eso es claramente el primer palo, pero no estaba perfilado, no tenía ángulo. Estaba en el centro del área. Un bochazo al medio del arco. La realidad a la es que cabeza del arquero. Y otra vez 4-1. No. El control es. Es bueno. Irreprochable. Es bueno el control. El tema que es mete el zurdazo a la cabeza del arquero o al primer palo. Y la de recién falta de confianza ya. Esto sí. Es una jugada de Centurión y acá ya era pase, es donde ahí Centurión la tiene que largar. Tiene una forma de pisar la pelota, sí, y llevarla. Ahí la verdad que Centurión me encanta verlo jugar firme. Sara, en esta pelota que ataja Sara se lo ve casi en el borde del área, sí, chica. Acá es la primera vez que avisa, pero sobra uno de este lado. Pide dos líneas de cuatro, Sara, en ese gesto. Otra vez. Acá, otra vez. ¿Sabes qué? Hay algo que hace mucho tiempo no pasaba. Cuatro. Esta jugada, mira, el video queda en continuado. Él dice un solo cinco. Está pidiendo, que se quede uno. Está pidiendo que se quede uno. No hubo ningún corte. No hubo ningún corte. 4, 5, 6, 7 jugadores están en ataque. El video continúa. Lo dijo y a los 5 segundos sucede esto. Es increíble. Increíble cómo se da el. Pero lo venía avisando. Y en el lugar del 4, ¿no? En el lugar del 4 que no está. Fíjate el retroceso de Boca. Se dio muy lejos. Lo tenía ahí. La falla. Al morro. Bergini. Ahí me parece que el error estuvo en que Bergini estaba pegado al jugador y Cubas fue al choque en vez de ir a la pelota. Me parece que ahí estuvo el error. Y ahí a Boca se le escapan 3 puntos. Porque se le escapan 2 puntos. 2 puntos. 3 puntos. Pero acá de nuevo. Acá de nuevo, ¿eh? Bueno, acá ya está el partido 1-1. Pero. Queda del lado derecho, otra vez solo decir que cierre, un cruce de Fabra, cierre aún estando amonestado, porque el relator se cansó de recordarnos a todos que estaba amonestado. Sí, porque Fabra está un 3 cerrando de 4. Y otra vez 3 contra 3, que esto con otros jugadores es gol. 3 contra 3 con tiempo, es gol. Decide mal, Pavón. Y no es nada, termina siendo nada. Se enoja Guillermo y lo saca. Sí, pero es que se enoja con esta jugada. Con esta jugada que viene ahora, si no me equivoco. Sí. Otra ¿Para qué? Pateando de 30 metros. La impotencia. 30 metros. Minuto 1-0-12. Y ahora zafamos, ¿no? Y ahí lo llama Jara y le dice: entrás vos. Para mí, igual la reacción de Guillermo es inexplicable. No, es inexplicable. Es castigo. Nah. Pero miren, otra vez. Lo deja en evidencia. 4 contra 4. No es el colegio. 4 contra 4 y. No es el colegio y además pones a Jara. Lo deja en evidencia para claro, un cambio. El cambio de Jara era cuando el partido iba 1-0, ¿no? Claro. ¿Ahí para qué pones a Jara? Es para decirle a Pavón. Te vi. Que no puede seguir así. Decíselo en el vestuario. O poné. La verdad no me parece grave. A mí me parece que a Guillermo le sobran este tipo de actitudes, para decirlo de una manera barrial, vigilantes. Grave me parece son que no haya. Son actitudes de vigilante. Lo ha hecho con ademanes, lo ha hecho con gritos y ahora lo hace así. Para mí se lo agarra a Pavón y le dice: mira, pibe, vamos a ver juntos que cada vez que estuviste frente al arco, pateaste al arco. No, enfrente no. Cada vez que no lo hagas más. No lo hagas más porque no vas a jugar más. Pero poner a Jara, ¿para qué pones a Jara? Bueno, había, es que no había, no, no había otra faltaba un minuto. Es el miró, agarró uno y andá. No, claramente. Así pasaba, no sé si son el buenas, resumen. Esas decisiones. A mí lo que me preocupa es la falta de muñeca de Guillermo de ver ese hueco enorme después del gol. Porque Boca no tiene jugadores inteligentes. Boca no tiene un Basualdo, no tiene un Caña, no tiene un Serna, no tiene un Bataglia, no tiene un Cassini. Ahora, déjame, antes de cerrar el bloque, quiero ver lo que armónico de los pelotazos, porque esto debe ser un pedido de Guillermo, no salir jugando. Me parece que sí, porque no hubo una sola salida de abajo de Sara. Vamos a ver el compiladito que armónico, pelotazo tras pelotazo a la salida de Boca. Sí. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos de juego, Pumba. Arriba, salimos. Presionado igual, ahí. Giráis hacia el arquero y salí para el otro lado. Pelotazo. 4 minutos. Ahí sí.
A nadie, ¿no? Porque aparte no la... No es que es a nadie. Es que cinco lugar... minutos. Este es un pase, pase, ¿eh? Bueno, no está Cata Díaz, que era un experto, ¿no? En tiros. Eso es un pase. Sale Boca de abajo a dividir. Siempre a dividir. A dividir. Y generalmente perdió. Perdió. En la gran mayoría perdió. A dividir van 12 minutos, van 5. Uno fue un pase. Ahí es donde Benedetto acá le tiene que ganar a Alvarado. Y la pelota, picando. A veces. 14 minutos, pelotazo. ¿Hay una que no haya sido un pelotazo? Quiero saber eso. Estoy ansioso. No hay una. No. Está bien. Ahí Benedetto. Salta del tiempo. No, es que Benedetto es el que tiene que ganar. Salta del tiempo. 7 van, 8. Otra vez salta del tiempo. ¿Sabes qué? Te faltó el contador, Nico, ¿no? El contador de pelotazo. Sí. Era muy tarde. Pero. Llevamos 10, ¿eh? Claro, el reloj pasado a las 4 a.m. no. Y Boca no gana. Puede. Boca no gana de arriba. No. A nadie. A nadie. Pero aparte de eso, a nadie. Ahí. Una de las pocas que pudo. Más un jugador de Boca. Pero regala. Y la regala. Pierde. Ahí que el que otra pierde. Otra vez que el saltantes. 13 termina primer tiempo. El primer tiempo. 13 saques de abajo, todo para arriba. Pelotazo. Salimos. Ahí ganó. Ganó Benedetto. Bien. Una de las únicas. Pero estaba en offside. Carrizo estaba en offside. Listo. Pelotazo. ¿Gana Benedetto? No gana. No, Alvarado. No gana. Pero ese es el tema. Yo insisto con esto. Lo está marcando Alvarado. O sea, no lo está marcando Tobio. Sara gana el 3. Nadie. Sara, otra vez. A ver si gana alguien. No. Alvarado. O el otro. Segundo pelota. No recuerdo cómo se llama. Viera. Ese fue Viera. Otra vez Viera. Viera. Afuera. Pelotazo. Tuki. Otra vez le ganan a Benedetto. A ver, ya te termina, ¿eh? No va más pelotazo. Arriba, perdió. Pasar a ver. Ya empatando, a nadie. Increíble. Una más. Para que no se termine, ¿eh? Una más. A ver, perdió Alvarado otra vez. Bueno, esto es algo que Guillermo lo tiene que ver. Pero tiene que ver que el 9 que tiene no ganó. Una. De más de 20 pelotazos de 20. Todo el partido. Sí, es grave. 15 cayeron en él. Es, ¿no? Grave. 15 cayeron en él. Hacemos el primer corte, la primera tanda aquí en Diario Genese por Radio Demos y seguimos con más compacto, con más información de lo que dejó el empate en Mendoza. Ya venimos. Visual www.demos.com.ar para todo el mundo.
Me encantaría que me pudieran ver y escuchar millones de personas en todo el mundo. Demos, Radio Visual, belleza en el aire. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Por Demos Radio Visual, estás viendo...